a mi vida y mis cenizas. Y me dirás que voy deprisa. Desde muy pequeño a Joan Mendoza, conocido como el Chacaloncito Junior, su padre le implantó la vena artística. Mamá, te quiero mucho. Lo llevó a cuanto casting y concurso se le presentaba en el camino. Le enseñó a cantar y también a actuar. Ese hombre que lo inspiró y a quien considera su héroe, ahora se debate entre la vida y la muerte. Chacaloncito Junior Joan Mendoza tiene a su padre internado aquí en el Sabogal. Él está contagiado de COVID-19 y además es diabético y sufre de hipertensión. Los médicos desafortunadamente no le han dado pronósticos muy alentadores. Su salud no está nada bien. Nosotros le llevamos pañales, le llevamos todo lo que requiere, ¿no? El aseo personal. Nosotros tratamos de cubrir todo lo que tenía de su salud en la casa, pues, ¿no? Lamentablemente esta enfermedad fue avanzando. No puedo dormir, esperando esa llamada, que me digan que mi papá está bien, que ha subido su saturación, que se está reanimando. Todo el tiempo paro mirando mi teléfono, esperando una esperanza, esperando que haya mejorado en algo. Hace una semana los hermanos Mendoza llevaron a su padre, César Mendoza, a emergencias del hospital Alberto Sabogal, respirando él a duras penas, con una saturación de oxígeno de solo 89%. Mejor cómico. Estamos con la fe en Dios. Y para todos ustedes, con cariño. Bésame en la boca. Joan y su hermana Milagros son artistas. Viven de shows, presentaciones y eventos. La pandemia los ha dejado en la ruina y han tenido que buscar otras vías para conseguir dinero. Lamentablemente todo se derrumba porque nadie tiene la vida comprada, ¿no? Nadie sabe qué te va a deparar el destino. Esta pandemia ha golpeado demasiado fuerte la economía y ahora que nos golpea a nosotros en la salud, ¿no? Tenemos a nuestro padre que se debate entre la vida y la muerte. No nos dan esperanza de que viva. Comercio, la próxima hora. A la edad de 6 años, Joan interpretó su primer rol protagónico, Chacalonito Junior, en la miniserie Chacalón, el ángel del pueblo. Un papel que obtuvo en buena parte gracias a la perseverancia de su padre. Joan encarnó a un personaje cuya niñez era muy similar a la suya. Y aunque ese personaje logró superar las dificultades, Joan aún se encuentra en esa lucha. ¿Cómo empezó lo de Chacaloncito Junior, que es el papel, entiendo, que te repuntó, digamos, ¿no?, a la imagen pública? Todo fue por casting, pues, ¿no? Uh-huh. Pasamos casting, la luchamos, caminamos, preparación, tocamos puertas, aguantamos. Mi papá se levantaba alrededor de las 6 de la mañana para llevarme en el microbús y repleto de niño cargado en su hombro, ¿no? ¿Usted lo reconoce, Chacaloncito Junior? Sí, yo lo reconozco y casualmente a la semana pasada estaba mirándolo. Él estaba trabajando de chiquito con un señor con bigotes, también que es actor, pero no me acuerdo su nombre. ¿Se va a contar el enano? Ya, ven para acá. Ven. Acá, ahí. Quieta, comienza. 1, 2, 3, 4. Nada personal, ¿eh? ¡Ay, idiota! ¿Qué le pasa? ¡Qué le pasa! ¡Ya! Luego vinieron otros roles, como Paquete en Camino a Casa. Pero su carrera artística tuvo un quiebre, pues Joan ya no fue convocado a participar de miniseries. A medida esto, que fue creciendo y dejando de lado la imagen de niño. He seguido, a pesar de que sinceramente ya no me han llamado, ¿no? ¿Para qué voy a mentirte, decirte no, yo me alejé, o no, yo estaba haciendo otra cosa? Lamentablemente subí de peso, tuve un exceso de obesidad, tuve algunos momentos difíciles en mi vida. Tiene un graffiti suyo en la calle Puno del Callao. La gente, cuando lo reconoce, lo apoya y lo saluda. Joan y su hermana salen todos los días a cantar, parlante andante, en los mercados chalacos. Piden ayuda porque para ellos toda mínima colaboración cuenta.